Bueno, aquí estamos de vuelta. Ya nos estamos viendo, ¿sí? Si me ven, medio así musculoso, es solo un problema de la cámara, ¿sí? Este, les digo que solo tengo 85 kilos, la cámara me aumenta de peso. Voy a saludar, ya que lo tengo aquí, a la señorita María Esperanza, al señor Puki Maida, a Elena Edith Q, de la provincia de Córdoba, a la señora Silvia Pereira y a Guada Hogas, que no me dice de dónde es, pero bueno, no quería dejar de saludarla. Estoy buscando las fechas de presentación del amigo Julio Acosta que me envió. Bueno, pero no las encuentro. Bueno, voy a saludar también al amigo colega, a Daniel Lencina, ¿sí? Daniel Lencina es el conductor de Folcloreando con Dani, sí, que va por FM Scorpio. Es un programa de FM Scorpio que sale de lunes a viernes de 20 a 0 horas, ¿sí? De lunes a viernes. Él transmite desde Vicuña Maquena, de la provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, es un colega amigo que tuvimos la oportunidad de conocernos también el último 9 de noviembre allá en Córdoba. Nos encontramos, no le encuentro la fecha, pero bueno, no vamos a dejar que pase el tiempo sin escuchar una buena música, ¿sí? Vamos a hacer ruido, señor operador, mientras buscamos la fecha del amigo Julio. Es el lugar formoseño y al pago donde he nacido, a él yo quiero cantarle pa' que vea que no lo olvido. Qué lindo es querer al pago y adorar de su belleza. Por eso cuando me acuerdo me invade como tristeza. Varios años han pasado que yo me alejé del pago. Por eso cuando me acuerdo te nombro Monte Quemado. Segundita. Pasaba con la gomera al cogote, la bolsita media espalda, vete a gastar los bodoques. En algún lugar del campo la siesta solía pasar, cascoteándole chihuana con los changos del lugar. Nacido en Salta y mi abuelo santiagueño, mi madre me trajo al mundo a este lugar formoseño. Varios años han pasado que yo me alejé del pago. Por eso cuando me acuerdo te nombro Monte Quemado. Se viene una chacarera bailadita que sea. De bordero que a lo lejos se escuchaba, el maipa la mazamorra que a la tarde se pisaba. Cuando caía un aguacero por los caminos jugaba, descalzo el agua del charco de paso la chapaleaba. Pasados los años y solo quedan recuerdos.
recuerdo. Por eso dentro del pecho me golpea como un silencio. Chacarera de mi pago, como bollando en pintura. Por eso quiero cantarte por ser criolla como tuna. El avance de progreso todo lo vino a cambiar. Ay, si pudiera volver a esos tiempos. Para juntar algarroba en cuadrilla se juntaba. Con la bolsa media espalda ya para el rancho rumbeaba. Pasado ya el tiempo y hasta me parece un sueño. Ya la han volteado a la planta y el lote ha cambiado de dueño. La carrera de mi pago como bolla no hay ninguna. Por eso quiero cantarte por ser criolla como tú. Ahí escuchábamos a los del Porteño, ¿sí? Con una buena interpretación, ¿sí? También nos acompañaba Giselle Ojeda, ¿sí? Con una chacarera, Los Sin Frontera. Chacarera Sin Frontera. ¿Y qué más teníamos? Y el Chango Funes, ¿no? El Chango Funes, ¿sí? Santa Fe del Alma, el Chango Funes. Bueno, voy rapidito. Ahí que estamos apretados, ahí ya están viniendo los amigos los días, con unas efemérides ahí rapiditas, ¿sí? Bueno, tenemos el día 11, un día muy característico que ahí lo habrá recordado en el programa de tango, ¿no? La amiga Ana María, ¿no? El Día Nacional del Tango, que fue el 12 de diciembre, ¿sí? Se elige ese día en conmemoración, bueno, al fallecimiento de Norma Viola, bailarina, profesora de danzas clásicas y contemporáneas. Allá por el 53 integra la compañía de Santiago Ayala, el Chúcaro, quien acompaña durante 40 años por los escenarios del mundo, y en el 90 comparte con él mismo la dirección del Ballet Folclórico Nacional. Gana los premios Camín de Cosquín y el Martín Fierro. Tenía 73 años cuando fallece. A ver, que tenemos algo relevante. 15 de diciembre de 1928 nace en Las Tunas, Punco, Santiago del Estero, Rodolfo Ovejero, cantor, autor, compositor. Fue guitarrista de Horacio Guaraní, autor de la zamba Estrellitay, dice, La Salitrosa, Chacarera del Abuelo, Mi Flor de Chacarera, con Cachilo Díaz, y Canoitas Tristes con Guaraní. Entre 65 temas registrados. Bueno, hoy 16 no tenemos nada. 17. 1969 fallece en Santo Tomé, Corrientes, María Elena. María Elena Kalaski. Nombre artístico María Elena, conjunción de la formación de dos Marías, su nombre real y dedicada con su hermana Elena, de ascendencia griega, su apellido de origen griego Kalaski. 18 de diciembre de 1957 fallece Juan Alfonso Carrizo,
en San Isidro, provincia de Buenos Aires, escritor, regionalista, investigador, folclorista catamarqueño, notable y laborioso recopilador de las canciones tradicionales de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Tucumán. 20 de diciembre nace en Algarrobo del Águila, La Pampa, Julio Domínguez, el bardino, poeta, cantor, compositor, figura en el documental folclórico de La Pampa, autor de La Milonga Valla, un himno para los pampeanos y corralera del pilchero y el covarrubiano. Falleció a los 73 años. Bueno, ahí estamos cerquita, cerquita, porque tenemos una fecha que, bueno, que bueno, no los voy a ver, que va a ser el 24, ¿no? Y el 25. Nos va a tocar Papá Noel, espero que nos manden pan dulce, sidra. Acá lo vamos a esperar con el operador. Así acompañamos a la papa frita, Julio. ¿Sí? Y por allá dejé el vino blanco ahí, adentro de una botella plástica lo puse. Vamos a ir a la música, ¿sí? Así no nos dormimos y le hacemos una buena compañía, chicos. Gracias por estar ahí del otro lado y gracias por todos los mensajitos y todos los saludos que nos están mandando y nos mandan. Nos siguen enviando, ¿no? Ahí nos acribillaron de nuevo con saluditos. ¿Sí? Vamos a la música, señor operador. Soy camino y un destino es ser cantor. Tengo el cielo, todo el cielo igual que vos. Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. Camino y un destino ser cantor. Tengo el cielo, todo el cielo igual que vos. Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. ¿Cuántas veces he soñado ser cantor? Trotamundo, bailarín, picaflor. Me gusta andar, todo igualito que yo. Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que yo. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. Sos la vida, todo depende de vos. Sos trabajo, sos el pueblo, soy tu voz. Querés crecer, querés llegar, todo igualito que yo. Querés crecer, querés llegar, todo igualito que yo. Llego al patio de los cielos con mi voz. Sol y luna, pedacito del amor. Quiero llegar, todo igualito que vos. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar.
brazos se quedó el ayer, rescoldo del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descanso por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Llorando al calor, el llanto del niño en su manantial febril, mojando el antigal. Lluvia que especial a la hora de amar, somos tal para cual. Cuando hay que entregar, enlazamos nuestros corazones así por completo, sin dudar. Es azúcar y sal, condimento esencial. Así es nuestro amor, esa unión inmortal que se atrae a corta distancia, lo mismo que imán y metal. Es saber esencial. Así es nuestro amor, esa unión inmortal que se atrae a corta distancia, lo mismo que imán y metal.
Bueno, saludos, señores oyentes. Vino blanco, sin alcohol. Buenas noches, chicos. Acá los amigos de los días. Hola, buenas noches. Realmente un gusto que nos hayas invitado, un gusto estar acá. Bueno, gracias, chicos. Un gustazo. Ya nos habíamos visto en una oportunidad. Así es. ¿Sí? Se quedó inconclusa ahí una presentación ahí dando vuelta, pero sí, bueno. Sí, acá los tenemos a los chicos. Y bueno, quisiera que se presenten cada uno. Aunque yo los conozco, quisiera que la audiencia, quien los está viendo del otro lado, bueno, este programa llega cerquita nomás, llega hasta Venezuela, Colombia y México. Bueno, ahí a la vuelta. Unos kilómetros. Barcelona, bastante, ahí unos kilómetros. Unos kilómetros. La magia de internet. Bueno, por este lado, Marcelo Díaz, y hago la parte de guitarra y voz. Bueno, en mi caso, Atuel Abraham, baterista. Y Néstor Díaz, yo soy el bajista, el que toca instrumentos de viento y el bajo. En la bajo voz también, vocalmente. Claro. Soy el bajo que toca el bajo y vientos. Y el bajo que toca el bajo. El bajo de estatura también. Ahí te vengaste, ¿no? Te vengaste. Claro, algo me tenía. ¿Por qué él sale con eco? ¿Por qué es más alto? No, porque es el baterista. Sí, sale con efecto, tipo. Sí. Algo especial debe tener. Algo especial debe tener, ¿no? Claro. Sí. El tema de la percusión, creo que. Él no lo puede decir. No. Bueno, no, sí, hay cosas que el artista se tiene que guardar como secreto profesional. Claro, son recursos. Bueno, chicos, ¿hace cuánto que andamos ahí haciendo ruido? Y desde que nacimos, casi. Sí, de chiquitos. En todos los casos, casi desde que nacimos. Lo él único, nació después que nosotros. Cada él nació bueno. Mucho después que nosotros. En nuestro caso, el de Néstor y el mío, como habrán escuchado, los dos apellidos Díaz, somos hermanos. Tanta casualidad no podía ser. Bueno, nunca se sabe, pero sí. Y Díaz, somos unos cuantos. Venimos tocando juntos desde muy chicos, con otro hermano, que gemelo de él, que bueno, se quedó. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir desde este plano. Y. Luego de eso, bueno, ¿hace cuánto que estamos con Atuel? Dos añitos hace ya que estamos. Estuvimos un tiempo con otro muchacho, otro percusionista. Marcelo Eumann, y después pasamos a Atuel. Atuel. Y así seguiremos por el momento. Y así seguiremos cambiando de percusionista. Lo tenía que decir. No, creo que. Sí, no, realmente estamos. No por una cuestión de ponernos en un lugar de dar algún juicio, pero estamos muy conformes en cuanto a musicalmente con Atuel desde ya, que es profesor de batería también, sino también en cuanto a lo que respecta a la persona. Sí, y realmente hemos generado. Conseguimos un baterista y un amigo. Exactamente, no nos fácil. Hicimos de un baterista y un hermano y un gran amigo de la vida. Exactamente. Bueno, sí, bueno, alguna vez recuerdan que cuando nos conocimos tocábamos justamente ese tema, ¿no? Donde claro. Decíamos que bueno, una agrupación, un grupo musical o bueno, un estilo en sí llega a, más que a fusionarse, a hacer un verdadero grupo. Un verdadero ritmo, un verdadero grupo cuando se conforma prácticamente una familia, ¿no? Exacto, claro. Yo creo que eso se transmite. Totalmente. Si se quiere ir le va a costar. Sí, le vamos a pegar. Me da miedo. Tenemos métodos. No, y uno nunca sabe, uno puede conjeturar muchas cosas, ¿no? Pero uno nunca sabe si quizás lo mandó alguien, lo mandó el otro baterista, ¿viste? Desde otro lugar, ¿no? Claro, lo guió para. Claro, Daniel dijo, tomen, llévense Llévense este que anda bien. Voy a tocar algo bueno que yo quiero. Con el permiso de ustedes, ¿no? Sí, bueno, totalmente. En su momento, bueno, Dani cuando estaba presente en el grupo, o sea, tenían un estilo. ¿Ese estilo cambió, maduró, creció o sigue el mismo estilo? Hemos pasado por muchos lugares. Hemos pasado ya por estábamos muchos trabajando estilos. Este formato de grupo. Batería, bajo, guitarra. Claro, hemos tocado, qué sé yo, funk, candombe, ¿cómo es? Sí, fusiones con latinoamericana, música latinoamericana, fusionada. En este formato de bajo, batería, guitarra y voces. Siempre trabajamos bastante con las voces. Anteriormente hacíamos también música folclore latinoamericano, también folclore nacional, por supuesto, pero en una forma
no muy tradicional, pero un poquito más, más tradicional, con percusión, guitarra, instrumento de viento. Y después, desde el formato este, hemos pasado, tocamos de todo. Y ahora es como que nos dedicamos, hace ya unos años, deliberadamente al folclore argentino. Argentino específicamente, ¿no? Uh-huh. Entendí bien, o sea, ustedes son profesores de música. Sí. Todos sí. Profesores de tres, lo que hacemos. De canto y de guitarra, de instrumento de viento, de bajo y de canto también. Y, ¿particular y de batería o en alguna institución en especial? De todo. Particular y también en, este, en, una institución. En una institución. Todo sirve. Quien nos está viendo del otro lado de la cámara y bueno, y a donde llegue el material, todo sirve. Y bueno, sí. Más allá de que ustedes difundan su material, o sea, profesionalmente en sus particularidades y sus capacidades profesionales, claro. Bueno, no puede faltar alguien que. Bueno, que requiera. Que quiera tomar clases. Un bajista. Totalmente. Alguien de Venezuela que quiera venir a estudiar. Que necesite un baterista y se lo lleve para Venezuela. Y bueno. Claro. Bueno, esa es la otra también. Ahí uno tiene un problema, le va a faltar el baterista de nuevo. Claro. Se nos va a complicar otra vez. Claro, se va a llevar cualquier cosa menos el baterista. No, baterista no. Baterista no. Lleva lo que quiera, baterista no. Bueno, no sé si está descargado el material, ¿no? Tenemos un ratito más. Bueno, vamos a chusmear. Capricho de la tecnología. Quisiera saber, bueno, la audiencia, más que todo, ¿no? Quisiera saber, bueno, proyectos. Proyectos. ¿Hay un proyecto inmediato? ¿Hay un proyecto futuro? Sí, sí, estamos terminando de grabar un disco. Terminando y empezando un poco, ¿no? Porque es un material que teníamos, como es grabado musicalmente, ya estábamos por poner las voces. Al haber un cambio de equipamiento en el estudio que es propio. Es ya el segundo, ¿no? Material. El segundo material. De cómo es, de este nuevo formato, de este nuevo grupo, es el primer disco que tenemos, que tenemos grabado así, con esta batería y estos dos tipos como están ahora. Y bueno, no vamos a tratar de terminar lo antes posible. O sea, lo primero que estamos apuntando más que nada es el disco y obviamente salir a tocar porque los temas ya están hechos, ¿no? Exactamente. Por las dudas, si a alguien le interesa, ¿no? Salía a hacer ruido, sí. Salía a hacer ruido, que es lo que nos gusta, que, ¿no? Y el escenario, viste, te da un montón de experiencia y herramientas que luego se notan también en la grabación. Lo que te da el escenario en cuanto a la expresión, se nota en las grabaciones. Elegimos salir como es. Con un material, tenemos ya todo el material armado, salir a tocar primero, hacer escenario con ese material, y después arrancamos a grabar el disco. No fue un material primero de estudio y después de escenario, fue al revés, como hacían las orquestas de tango antiguas. Sí, sí. Claro, era salir a tocar. Maduraban después, los temas tocando. Claro, con el tema ya madurado desde tocar en el escenario y ensayo. O sea, ya está el material hecho y arrancamos a grabar después de haber hecho ya como el repertorio, después de tener el repertorio. Que nos pareció interesante hacerlo así. Sí, es muy. Porque llegás al estudio a grabar y como que, como es desde la interpretación, el tema madura de otra manera. Lo mismo que estuviste tocando lo escuchás grabado antes de que pase el escenario y es distinto, aunque suenen, como es, las mismas músicas, nos llamó a hacerlo de esta manera, a grabar después de salir a tocar. Sí, yo sé decir de que bueno que la música, o sea, el artista manifiesta un mensaje de su propia alma cuando toca, ¿no? Sí. Un mensaje propio. Totalmente. Bueno, esa característica que terminás de manifestar, que si bien es usada por muchos músicos, muchos artistas, bueno, yo cuando escucho esa característica, sé decir de que bueno, de que no hay mejor cosa que cuando uno habla. Dice cuando uno habla, cuando hay una charla entre dos, dice Patricia Sosa, ¿no? Que no hay nada mejor que empezar por uno mismo, ¿no? Exacto. Y bueno, y escuchar la música que uno hace es justamente eso, escuchar a ver cómo se escucha mi mensaje, cómo claro, lo escucho yo, ¿qué es lo que siento, ¿no? Uno cree que interpreta lo que quiere totalmente, pero después cuando madura la cosa vos decís, no, esto es lo que quiero decir, lo primero estaba todavía un poco frío, no estaba muy en la mente o en el cuerpo o en el alma puesto, ¿no? Y las cosas maduran, por ejemplo, uno puede armar los temas, los arreglos, nosotros que escribimos todo, armamos todo, y los podés tocar y suenan bien,
pero cuando uno, como decía él, cuando uno ya vino tocándolos en escenarios, es como que maduró el tema, y ahora volvemos a lo que decías vos, maduró el tema dentro tuyo. Sí, sí. Y cuando vas a la grabación... es notable la diferencia. Es notable la diferencia. Porque la misma cosa la tenemos grabada. Sí, sí, cuando lo arreglamos, y después hacemos prueba o grabación o ensayo, y lo escuchás grabado con el pasado del tiempo, y es notable la diferencia. Entonces nos interesó hacerlo de esta forma. Sí, sí. Nos pareció ustedes muy... nos trajeron ahora un demo de... Un demo de cuatro temas. Cuatro temas. ¿Algún tema en especial? No, se puede elegir el que quieran. Sí, libremente. Bueno, ¿podemos escucharlo, libremente, señor operador? Arpas de Salta, las vuelvo a recordar. Bandoneón y guitarra, zapas para bailar. Bandoneón y guitarra, zapas para bailar. Chicha y aloja, vinito pa' tomar. Ramas de albahaca verde, olor a carnaval. Ramas de albahaca verde, olor a carnaval. Carpas de la silleta, campo quijano y la merced. Todo salta de fiesta, quien pudiera volver. Todo salta de fiesta, quien pudiera volver. Agua florida, harina pa' jugar. Canastillas de flores, todo pa'l carnaval. Canastillas de flores, todo pa'l carnaval. Bellas, alegres, airosas al bailar. Pero se hacen hilachas de tanto zapatear. Ellos se hacen hilachas de tanto zapatear. Carpas de la silleta, campo quijano y la merced. Toda salta de fiesta, quien pudiera volver. Toda salta de fiesta, quien pudiera volver. Samba la escuchamos. ¿Estamos, señor operador? Bueno, escuchamos una zambita carpera de interpretación de los días. Señores Díaz. Y de un amigo del Payito Solá. Del Payito Solá. Gran amigo. Bueno, ahí tienen unos saluditos ahí de gente que los está escuchando de la localidad de Bolívar. Le mandamos un abrazo a Acevedo, ¿no? De Bolívar. Sí. Un abrazo a Acevedo, que nos estás escuchando, esperamos que te guste. Si te gusta, contale a todos. Si no te gusta, no le digas a nadie. Deja que otro se equivoque. ¿Hay algún referente dentro del estilo musical que los ha tocado más que otros? ¿Que los ha marcado, como quien dice? Somos muy abiertos en el ¿cómo es? En el momento de escuchar algo, ¿no? Tratamos de dejarnos llevar mucho por la raíz, o sea, tratar de escuchar los temas por la gente que lo hizo y ir al principio de la cosa. Nos gusta escuchar el tema cuando lo vamos a sacar puro, como viene, si es posible, del autor. Y a partir de ahí empezar a codificar a nuestra manera o a decodificar a nuestra manera los sentimientos que genera ese tema, ¿no? Sí, y en cuanto a referentes musicales dentro del folclore, no sé si decirte un referente directo, yo quiero ser ese, porque nunca nos ocurrió eso, sino siempre quisimos ser nosotros, mal o bien, mejor o peor, pero sí, 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 siempre desde nuestro lugar. Mala, buena, pero mía. Claro, como dice Lerner, mala, buena, pero mía, ¿no? Y
Pero sí, hay gente que es importantísima dentro del folclore. Si nos vamos un poquito para atrás, desde Atahualpa, un poquito más para acá, el Cuchi Leguizamón, los grandes, ¿no? Los grandes, hasta escuchar los manceros santiagueños. Los chalchaleros, los manceros santiagueños. Si querés aprender chacarera, escuchá los manceros, ¿viste? Sí. Si querés aprender a tocar chacarera, escuchá los manceros, no vayas por otro lado. Y después, bueno, uno fusiona. Y nosotros escuchamos de todo, desde jazz, música clásica, algo de rock. Uno hace la música que le entró primero por el oído, ¿no? Recuerdo que habían hecho una fusión de un rock argentino, ¿no? Sí, lo convertimos en este disco no, lo convertimos en Carnavalito. Sí. Pero después, bueno, y gente, qué sé yo, más actual, un Carnota, un Fandermole nos gusta mucho. Fantástico. Bueno, y ustedes me preguntaban, ¿no? Por el violinista, es Adrián Córdoba. Ah, Adrián aquí de Temperley. De acá, Temperley, ¿no? Adrián. Sí. Adrián Mirá Córdoba, vos. Interpretación de la 7 de abril. Mirá, por ahí vivimos cerca y no sabemos que estamos ahí. Claro. Bueno, Adriancito es un concertista. Ah, mirá vos. Un concertista, guitarrista, bueno, violinista, arreglador musical. Bien. Y bueno, otro folclore tenemos a Lobato, por ejemplo, y otros violinistas también. Tenemos como quien dice un semillero de artistas que no tenemos por explotar. Un artista fantástico también, Rally Barrio Nuevo, por ejemplo. Muy lindo cuando agarra su guitarra y canta solito con la guitarra. Claro, Rally solito con la guitarra es fantástico. Es un lujo, una expresión. Sí. Y así como, bueno, mucha otra gente, ¿no? Dentro del folclore. O sea, las referencias son todos y desde ahí nosotros construir lo propio, ¿no? No hay nada más notable dentro de un artista para mí, ¿no? Particularmente, es que el artista tenga un estilo propio y bueno, y que el mensaje del alma sea justamente puro y autóctono. Buscar dentro de uno. Exactamente. Uno puede hacer un clásico, tocar Samba de mi Esperanza desde su lugar. Si bien es un tema que lo hemos cantado todos alguna vez. Y hacer un arreglo del tema y desde tu lugar, ¿no? ¿Sí? Otro que se me viene ahora, Luna Monti, Juan Quintero con Acaseca Trío. Bueno, son gente que viene con un nivel impresionante musical y fantástico. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Los Días, ¿sí? Vamos este estilo zamorense de Los Días. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro de Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi store. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminada Santa Elena, el yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. A la sombra de unos talas yo he sentido de repente a una moza que decía sosiegue, que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de iguana macho mezcladita con yerba buena. Chacar
madera de las piedras criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Bueno, ya escuchábamos la interpretación de los amigos Díaz, ¿sí? Cerro Colorado, me decías. Un clásico de Atahualpa. Muy lindo se escucha. A mí me gusta, soy un gustoso de la fusión. Hay gente que, bueno, que no está, como quien dice. Para eso es la música, digamos. Yo soy un gustoso de la fusión. Soy un gustoso de lo nuevo y de que, bueno, de que se tiene que renovar día a día porque... porque todo va mutando, ¿no? Y bueno, y la música Totalmente. Va mutando y tenemos que no olvidar la raíz, ¿no? Claro, no olvidar la raíz, pero vienen cosas nuevas, hay formas de tratar distinto y cómo es, formas de vivir distinto. Yo creo que todo puede convivir, puede convivir lo tradicional, que es la base, puede convivir la fusión, puede, yo creo que todo. Hay que sumar. Hay que sumar, claro. Si empezamos, no, esto... Y ya estamos... Todo sirve, por algo está ahí. Ya estamos dividiendo, o sea... Si nació y está ahí arriba y por algo es... De algún lado viene y tiene que estar. Quien fusiona también mira desde otro lugar lo tradicional. Y si bien vos que estás fusionando lo que primero arrancó como tradicional, entonces, ¿cómo podés mirarlo... despectivamente a veces? No, para nada, lo tradicional es la base de todo, es la cuna de todo, pero yo creo que puede convivir todo, va, desde mi lugar acepto toda expresión del folclore nacional porque es genuina y creo que de ahí arranca todo. Bueno, a mí me pasó algo particularmente en el último Cosquín que me tocó coordinar una peña, ¿no? Ajá. Bien longeva, ¿no? Puerta del Sol, que encima una peña viejísima. Vieja. Y me pasó algo que en su momento yo vi que chocó, ¿no? Yo le di apertura no solamente al folclore como fusión, sino quise que se escuchara un folclore latinoamericano, más que argentino. Y convoqué, bueno, la convoqué a Cuba, a Bolivia. Claro. Yo me acuerdo, los hermanos Valls, creo que eran, de Cuba, uh-huh. Habían venido. Y bueno, Chichita Vega desde Bolivia, Vega Jordán. Bueno, algo que a mí particularmente gusto. Claro. A mí me gusta escuchar otros ritmos, otros sonidos. Totalmente, aparte Latinoamérica tiene una riqueza. Pero y tener una apertura O sea, yo particularmente soy muy abierto a escuchar el tema fusión. Me pasó también que en el último Cosquín llevé un grupo, me acuerdo, cómo se me hizo una laguna ahora, medio mezquino, ¿no? No recuerdo, ahora que son de acá de para allá, para el lado de la Facultad de Loma de Zamora, por ahí. Ah, sí. Ahí están. Y bueno, el hombre cuando empezó a tocar. Arrancó con un violín y a la mitad del tema uno del yerno, me parece que era una guitarrista, le mandó guitarra eléctrica, ¿no? Y noté dentro de los espectadores. Algunas caras medias. Y atinaron, sí, y algunos hasta atinaron y se apoyaron en la mesa y hicieron. Claro, levantar. Y yo dije, bueno, a ver, que pase la prueba de fuego, ¿no? Claro. Y pasó la prueba de fuego y cuando llegó a la peña oficial. Los mismos espectadores que estaban ahí en la peña estaban sentados en la peña oficial. Yo digo, mira vos, los mismos que de entrada. Soy bien consciente de que, bueno, yendo más allá y analizando más que la música, dentro de la psicología se dice que, bueno, que lo desconocido
produce miedo, ¿no? Totalmente. Y bueno, totalmente. Más cuando son cosas profundas culturales. Claro, cuando lo cultural y bueno, justamente la raíz, lo que hablabas, ¿no? Claro. Lo que es la raíz, ¿no? Y cambiar las raíces, no cambiar las raíces, o sea, no, traer no cambiar esa raíz, la raíz, pero ayornarla. Ayornarla y bueno, y ponerle cositas, o sea, a aceptar esa mutación, los cambios, ¿no? Claro, claro. Los cambios. El tipo que vive en Buenos Aires lo va a vivir y sentir distinto porque creció en otro lugar que el tipo que está en Salta y que lo vivió y lo sintió allá. Claro. Está bueno que pasen las dos cosas. Claro, nada mejor que, como decíamos recién de los manceros, nada mejor que escuchar a un santiagueño tocar una chacarera si querés aprender a tocar chacarera. Escuchá, sí, sí, a un santiagueño, no escuches, escuchá a un santiagueño, de ahí vas a aprender. Pero eso no quiere decir que esa base la voy a tomar de ahí, esa herramienta. Pero yo no lo voy a sentir igual por más que quiera. Sí, nosotros vivimos en el cemento, edificio, ruido. Y uno y expresa. Ellos viven en una cosa tranquila. Cada uno expresa desde donde puede. Que cantan, ¿no? Cada uno expresa desde donde puede. Un poco y es está eso. Bueno que pasen las dos cosas. Claro, y está bueno que. Bueno, una vez estábamos en Radio Nacional y. En el programa de Los Carabajal y bueno, le digo, con su permiso vamos a hacer un clásico, La Telecita, y me dice no me acuerdo cuál de Los Carabajal, que habían varios, me dice no, ¿por qué con nuestro permiso? Dice, no, la chacarera ya es de todos, y estuvo bárbaro. Dice, no, la chacarera ya es de todos, dice, está perfecto. Y yo creo que un poco es así. Y bueno, eso es interesante. Es así, que gente. Cada uno la diga como quiere. De ese talante te pueda decir que son, digamos, la familia Carabajal se puede decir que son uno de los creadores de un nuevo estilo, ¿no? De música y de tocar la chacarera. Entonces yo le digo, bueno, de nuestro lugar de porteños, le digo, muchas gracias, le digo, por permitirnos. Dice, no, para nada. La chacarera ya es de todos. Y es así, es eso. La música es de todos. Cuando se populariza, cuando se hace popular, ya la música es de todo y la toca cada uno como la siente. A su estilo y como lo siente, como lo siente, su corazón. Exactamente. El idioma de cada uno. Bueno, vamos a joderlo, señor operador. Le vamos a pedir que haga ruido de nuevo. Qué veradeño, a mí me dicen. Porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Porque soy como mis cerros, curtidos por la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Ardes de un yarabí, entre charangos se han de olvidar, ecos de un hondo sentir, con borrisueño se alegrará. La ra ra ira ra 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 ra, la ira ra ra, la ira ra ira. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. La ra ra ra. Cumbres rumbeando lejos me llevan, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Cuando me alcanza la noche, yo hago un fogón donde quiero, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Allí esté un yarabí, entre charangos se han de olvidar, ecos de un hondo sentir, bombo risueño se alegrará. La ra ra ira ra 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 ra, la ira ra ra, la ira ra ira. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar.
aquí estamos de vuelta con los amigos los días, escuchándolos ahí un quebradeñito, ¿no? Un quebradeño. Los Ábalos. El quebradeño. Bueno, señor operador, por favor, le pedí que me saque esbelto. ¿Sí? ¿Estoy lindo? ¿Y si él lo dice? Claro, él te ve por la cámara. Claro. Y la cámara es lo que sale al aire, o sea que está perfecto. Y si no, se tiene que dedicar a la política. No, sí. Ya nos convenció a todos. Bueno, ahí estábamos conversando ahí fuera de cámara de lo que era justamente lo que es la fusión de sonido, ¿no? Uh-huh. A mí me vino a la memoria algo que bueno, siempre me viene en conversaciones, ¿no? Teníamos, yo tocaba alguna vez un tema que decía que bueno, que escuchaba a los nogales que hacen ese santagueño tan autóctono, ¿no? En su ritmo. Y bueno, y escucharlo, si bien ellos usan lo que es instrumento de viento, escucharlo a bueno, espacio, ¿no? Claro. Que hace también bueno un acordeón tan sí. El chango es fantástico. Y bueno, un estilo, son estilos totalmente diferentes y sus raíces son prácticamente viene, claro, mismo. Tal cual. Claro, y bueno, lo que pasa es que viene del corazón. Yo lo veo al chango espacio, lo hemos conocido en persona. Y es lo que ves, el tipo. Y te das cuenta que toca y sale del corazón lo que está tocando y lo que está armando. Por eso te convence. O sea, no hay mentira. Que, Antonio Tarragorros hizo los dos del litoral. Y bueno, por supuesto, básicamente su música litoraleña. Lugar donde hemos vivido nosotros 11 años, Néstor y yo, en Entre Ríos. Y hemos conocido mucha gente, entre ellos Antonio Tarragorros. Y los dos son fusionistas en cuanto a la música, y son dos estilos muy distintos. Son dos estilos muy distintos y dos estilos fantásticos de musicalizar la música, valga la redundancia, la música litoraleña. Sí, sí, ¿no? Sí. Y es moderno. Es moderno. Es moderno, los dos son modernos. Y bueno. Es moderno, es gustoso. Es gustoso, es moderno. Pero yo llega. Pienso que es porque sale de lo real, sale de lo que sienten. Se nota cuando los ves tocar, que los tipos no le ponen otra cosa que lo que sale del corazón. Ah, no van a buscar afuera, van a buscar de adentro, claro. E incorporan lo que hay afuera, al revés, ¿no? Sí, sí, es... bueno, yo dentro de la música, si bien no soy músico, ¿no? Mi laburo es prensa y difusión. Y bueno, algunas cositas ahí que salen fuera de la prensa, pero y bueno. Uno lo que, o sea, yo lo analizo desde el lado de la estructura del artista, ¿no? Y bueno, siempre toco justamente esta materia que no tiene que ver con la música, que es la psicología, ¿no? Ajá. Pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, y justamente sí. Freud dice en uno de sus escritos que no hay nada más jodido que, o sea, lo más difícil que tiene el ser humano es encontrarse a uno mismo, ¿no? Yo encuentro en un artista fuerte, en un artista distinguido, o sea, bueno, o denotado, ya consagrado, que es como que se ha encontrado a sí mismo y lo que logra es moldear los sentimientos que tiene dentro y ponerlos en las letras y en las melodías, ¿no? Algo muy difícil, súper difícil. Y bueno, alguna vez he escuchado a un artista, ¿no?, que me decía, yo me siento con el terapeuta y le digo esto, esto, esto y esto y esto. Y le digo, ¿qué te dice el terapeuta? Ah, me mira, me dice, hacé lo que sientas. Y yo hago lo que siento. Yo me subo al escenario y yo hago lo que siento. Y bueno, es la respuesta de esos artistas, ¿no? Que justamente, el programa pasado hablábamos con Julio, bueno, que tenemos la particularidad de tenerlo. Julio Hernández es un vocalista del grupo Levi, ¿no? Es guitarrista, arreglador musical, ¿qué más? Tecladista, hace varias cosas. Hizo unas señas así que con las manos Uruguay, nos dijo lo que hace. No sé por qué lo echaron de Uruguay, pero bueno. Así es, uruguayo sabe de candombe. Sí, totalmente, sí. Y bueno, hablábamos justamente de eso, que hay artistas que es como que tienen más que ese ángel, ¿no? Suben a un escenario y lo que hacen es éxito al claro, otro día, ¿no? Claro. Esa magia y esa habilidad de poder sacar ese que encontraron claro, dentro de ellos cualquier rama del arte. Yo creo que el artista encuentra el lugar donde expresarse, encuentra por dónde expresarse,
en cualquier rama del arte, porque también el artista tiene que despojarse de todos los preconceptos y de todas las armaduras para pintar un cuadro, para hacer una escultura, un escritor para escribir un libro, un poeta para escribir poemas. Bueno, yo arranqué. Es mi primer libro, ¿eh? Mi primer libro. Bien. Es mi primer libro. Y vamos a ir a buscarlo. ¿Cuál voy recién por el capítulo 20? ¿Sí? Un bailarín para demostrar su danza mediante el cuerpo. Sí. Bueno, en esto los invito a los señores oyentes que escuchemos un último temita de los días, ¿sí? Ya nos estamos disparando de las 23, antes que nos eche el señor operador y nos corte la luz, todo. Claro. Vamos a hacer ruido y vamos a despertar a la gente con esta buena fusión que nos acompaña esta noche, los hermanos Díaz de Loma de Zamora. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien. Me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo, yo solo estoy, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor. Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores paloma te contaría, pero es inútil mi anhelo, jamás, vivo solo para amarte, callado y triste llorar, vivo solo para amarte, callado y triste, llorar. Para pedirle por ella
Dios piadoso, resignación. Yo quisiera olvidarte, estamos de vueltita, ya pisamos las 23 horas, bueno, vamos a pedirle a los días que se vendan, así que pongan un cartelito, pum. Bueno, por contrataciones 11-6927-8163 o 42431959 para el que le haya gustado lo que escuchó y para el que no le haya gustado ahora y nos quiera contratar igual, nos puede llamar, hacemos folclore, no, somos lindos. Y bueno. y tratamos bueno, bien a quien nos aplaude. Pasá el mail. Y bueno, el mail es losdias3@yahoo.com.ar. losdias3@yahoo.com.ar. Ahí nos dejan mensajes buenos, los malos los borramos, nos leemos. El Facebook, los y el días. Facebook, losdias3@yahoo.com.ar también. No, Facebook, los días. Los días. Facebook, los días. Y nos pueden ver en el MySpace, en el los días todo junto, y ahí nos ven las caras un poco más de cerca. Si todos no, los días lo podemos ver los días. Nos pueden ver todos los días. Nos pueden ver todos los días. Menos los domingos, porque los domingos. y bueno, y normalmente en el escenario estamos más peinados que ahora. Sí, como salimos con pelucas platinadas, sobre todo acá lo tenemos. Ahí bueno, yo no tengo ese problema, ¿no? Claro. Salgo con peluca platinada verde. No tiene un pelo de tonto, digo. Claro. Bueno. Violeta y amarilla, digo. Claro, para violeta ¿no? Para él, bueno, claro. Estamos listos ahí. Sí, sí. Vamos a agradecerle a Marcelo de nuevo la invitación. La invitación. El lugar, que para un artista es muy importante tener el lugar para tocar, para mostrarse, para hacer esto que nos da con mucho gusto él, el lugar para que nos podamos vender, vender en buena manera, ¿no? Es muy importante para el artista tener este lugar. Gracias. Marcelo, ¿querés agregar algo? Básicamente eso. Muchas gracias. Viste, nuestro saludo es como reiterativo. Gracias, Marcelo. De nada, Marcelo. El señor de nombre mapuche. Atuel Abraham. Acá lo tenemos a Atuel Abraham. ¿Algún agradecimiento? Saludo. Teníamos que tener algo más folclórico. ¿Alguna novia, admiradora? ¿Te está esperando tu novia afuera? Vamos a mandar un saludito a Agustina, que no la veo. Agustina, no sé Agustina, dónde está. El dedito que hace. Nuestra fotógrafa oficial, ojo que es. Sí. Tiene su trabajo también. Totalmente. Todavía no cobra nada, pero. Y si bueno, no quiere cobrar, va a cobrar. Yo les voy a agradecer, bueno, a todos los que nos siguieron del otro lado, ¿sí? A todos los que nos acompañaron. Agradezco esta noche a los días aquí que nos acompañan, ¿sí? Esta buena fusión, esta caricia en el alma que nos ha acompañado esta última hora en Naivikenai, ¿sí? Bueno, voy a saludar a los amigos que no entraron al estudio ahí porque estamos todos apretaditos, ¿sí? sí, los esperamos el lunes que viene, ¿sí? Buenas noches, señor Julio Hernández. Gracias por el aguante. Y bueno, el lunes que viene nos volveremos a ver. Bendiciones para toda América. Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar.